Buenos días, good morning everyone. Este es el día número ¿cuál? ¿Cuatro? Cuatro. This is the day number four on this trip to some part of Canada. Este es el día número cuatro en el viajecito a Canadá. Pues tenemos la intención de llegar hoy a las cataratas del Niágara. We had intentions to get to Niagara Falls today, pero pues no sabemos, ¿verdad?, si nos vaya a mandar por otro lado. Entonces, we have no idea if God gonna send us from a different way, but we'll try. Entonces vamos a tratar, nos vemos al rato. Bueno, pues, this is the Trans-Canadian Highway, cross that way. We are on our way to Toronto. El Trans-Canadian Highway cruza por ahí veníamos, vamos hacia Toronto, in our way to the Niagara Falls, en nuestro camino hacia las cataratas del Niágara. And this is beautiful. Esto es muy, muy, muy bonito. Todo el paisaje está muy chido. Lo que sí tengo que decir, everything looks pretty nice. The scenery is pretty nice. One thing I had to say is that's the major highway, right? So the gas station is a little shed on that way, on that road. But as soon as you cross the bridge, it's a unpaved road, just gravel. Una cosa que quiero decir es que pues el camino principal, la carretera principal que usa ahí, ¿verdad? Pues sobre de ese camino, cruzando el puente, hay una casetita, que esa es la gasolinería. Es una casetita bien chiquita, no pude sacar video, se me pasó, porque veníamos, pues si no conocemos, entonces pues, la verdad es que no se me ocurrió. There's a little shed over there with a pump where you pump your gas. Looks like a lot of people have those dual purpose bikes, and for what I've seen, looks like all the roads besides the highways on this part of the country are unpaved or gravel roads. Parece que en esta parte del país todos los caminos que están pues que no son parte del highway, del freeway, la carretera, pues son caminos de grava y sin pavimento. Por eso mucha gente aquí tiene motos de doble propósito. Es lo que hemos visto, casi puras motos de doble propósito. Pero bueno, vamos a seguir con el viaje y lo seguimos informando. Paramos en otra gasolinería. Como pueden ver, esa cosita de ahí es toda la tiendita de la gasolinería. Por aquí pues no hay muchas gasolinerías grandes. As you guys can see, that little thing right there is the gas station. So there is no big gas stations like the way we used to know.
Y casi en todos lados está así, miren, con grava, most of the roads are gravel, so it's very different. Sí, es muy diferente. It's beautiful, es muy bonito. Definitely a very nice experience. Definitivamente una experiencia muy, muy, muy bonita. Pues bueno, le seguiremos. Let's keep moving. Otra gasolinería, una que está decente. We finally found a big gas station. I mean, we saw a few, but the area we rode before, it was only small ones, very rustic. Al principio había puras bien chiquitas y bien rústico, pero pues ya no, ya encontramos unas bien decentes. Esta está grandecita. Pues vamos a comprar algo de tomar, y vamos a buscar a ver qué encontramos. Como dije, pues encontramos una gasolinería decente. To refill with water, soda or whatever I can find. Se me olvidó esta madre para rellenarlo con algo. Ah, cabrón, ¿ya me cerraron o no? Está abierto. Bueno, pues como les iba yo diciendo, Canadá nos ha tratado muy bien. La gente es muy, muy amable. La verdad es que nos paramos varias veces a checar la moto, pues a tomar, a echarle líquido a estas cosas, la que hace, y los motociclistas se paraban para ver si todo estaba bien. What I was saying in Spanish is that the people here is very friendly. We stopped several times to smoke cigarette, take a break, refill containers with water and stuff to check the bike, and every time we stop, riders, they stop or they attempt to stop to see if we were fine. It's very different. The people over here is different. I'm very impressed, and I'm thankful. Estoy muy agradecido con la gente de aquí. La verdad es que
me ha impresionado, me gusta mucho cómo la gente te trata aquí y pues cómo otros motociclistas se preocupan por uno, ¿no? Aunque no te conocen. Pues es la hermandad del motociclista, ¿no? Y pues bueno, vamos a seguir con este viaje y pues nos vemos a ratito. No, pues lo tengo que documentar. I had to document this. We found in Canada. Jarritos. We found jarritos. Mexican jarritos. Encontramos jarritos mexicanos de Lima. Y pues me voy a llevar uno. Bueno, take one. ¡Yay! Un jarrito. I'm a happy camper. Bueno, voy a encontrar mi jarrito. Le seguimos. Bueno, si vienen a Canadá algún día y fuman, tráiganse sus cigarros. If you guys come to Canada someday, one day, sometime, or whatever, and you guys smoke, you guys better bring your cigarettes. This little thing right here cost me $16. Hell yeah, esta madre me costó $16. Está cabrón. La verdad es que nadie, en todos los videos que he visto, en all the videos that I found on internet, nobody mentioned that Canada is more expensive. It's more expensive. Nadie menciona que en los videos que hay en internet que Canadá es caro. Hasta ahorita, pues la verdad es que ha sido caro. Ha sido caro, pero bueno, vale la pena. Pues bueno, otra vez, si ustedes fuman, again, if you guys smoke, bring your own cigarettes, traigan sus cigarros cuando vengan a Canadá. Conforme nos vamos acercando a las cataratas del Niágara, pues ya las gasolinerías las son más grandes. As we get closer to the Niagara Falls, the gas stations get bigger and bigger and bigger. Again, it's so nice, it's so nice. If any of you guys had the opportunity to do this ride, do it. It's worth it. Si alguno de ustedes puede hacer este viajecito, háganlo, vale la pena. Está muy, muy, muy bonito. Y pues bueno, vamos a esperar un poquito. Vamos a checar la moto. La vengo checando cada rato porque pues más vale, ¿verdad? Entonces, vamos a dar una checada. Vamos a esperar a que mi esposa salga de el ladies room. We're gonna wait for my wife to get out of the ladies room. In the meanwhile, we're gonna check the bike, you know, let's make sure everything is running right and everything is fine.
And so ahí está. So far this thing has been pulling the trailer real good. I mean, you can ride the same way as you're pulling a trailer, but it's nice. Esta cosa está jalando el trailer muy bien. Obviamente no puedes venir tan rápido como cuando no traes nada jalando atrás, pero pues sí la he hecho. La Harley la ha jalado muy bien, sin problemas. Pues bueno, como les dije, vamos a continuar.